La forma de relacionarnos con nuestros ordenadores se ha mantenido bastante constante con los años. Yo, por ejemplo, recuerdo mi primer ordenador con Windows 95 y tenía dos formas de comunicarme con él: con el teclado y con el ratón. Y aunque el mundo de la informática ha evolucionado bastante, el teclado y el ratón siguen siendo los reyes de los periféricos. Más aún estos últimos años, donde una gran comunidad de modders están llevando a estos periféricos a su límite de rendimiento y además con una estética rompedora. Y sobre teclados, los que más triunfan en la comunidad modder y en la comunidad gamer son los teclados mecánicos. Y entre los teclados mecánicos hay cientos de opciones, siendo una de estas opciones el Chrome Kernel que tengo aquí. Pero, ¿vale la pena? El Kernel es un teclado mecánico de la marca de periféricos Chrome. Tiene numpad, teclado numérico, que en mi caso es un requisito indispensable, aunque también existe la opción de comprarlo sin él, que imagino que será la mejor alternativa para la mayoría. De aspecto es bastante sobrio, con un chasis de aluminio metalizado mate y sin mucha decoración. Bastante al grano, teclas y chasis. Es uno de estos que si está con los LEDs apagados no se nota que es un teclado gamer. En cuanto a su tamaño, hace algo más de 40 centímetros de ancho por unos 14 de alto y sobrepasa el 1,2 kg. Hay mancuernas para hacer ejercicio que pesan menos. En la parte posterior tiene dos pestañas para inclinarlo un poco y una pieza para sacar los keycaps. Las pestañas solo tienen dos posiciones, abierto y cerrado. Además, cuenta con un pequeño rail para dirigir el cable y sacarlo por la parte central, por la izquierda o por la derecha. El cable es trenzado, de algo más de 1,5 metros de largo, y el USB viene con tapita para que no le entre polvo si estás viajando con él. Sobre los switches, el plato fuerte de cualquier teclado mecánico. Monta unos Outemu Red de tipo lineal, imitación de los clásicos Cherry Red. Y hacen ruido, como cualquier teclado mecánico. Aunque tampoco es exagerado, creo. Se viene momento ASMR. Así se escucha tecleando a intensidad baja. Así se escucha tecleando a intensidad media. Así se escucha tecleando a intensidad fuerte. El fabricante afirma que cada switch aguanta 50 millones de pulsaciones, número al que obviamente no he llegado, pero sí os puedo decir que después de 3-4 años de uso va como el primer día. Cuenta con 104 teclas, 11 de ellas multimedia, para hacer cosas tan diversas como disminuir o aumentar la intensidad de los LED, abrir la calculadora, cambiar el volumen del PC, etc. La iluminación es otro de los puntos fuertes de este teclado. Es RGB y destaca porque no necesita ningún software adicional para configurarse. Todo lo que puedes hacer con la iluminación del teclado lo puedes hacer desde el propio teclado sin instalar absolutamente nada. Desde cambiar los efectos de iluminación, cambiar el color de los LED, personalizar el layout para que solo ilumine las teclas que tú quieres en los colores que tú quieras. Es un método bastante cómodo, que no te permite bajarte de internet presets espectaculares hechos por la comunidad, pero como ventaja tiene que no necesitas instalar nada si cambias de máquina o te lo llevas a otro sitio. El RGB es independiente para cada switch y hay en total 9 efectos globales preinstalados. Cada uno de los efectos lo puedes tener en el color que quieras o en combinación arcoiris. Algunos son muy guays y otros no tanto. Cuenta con dos modos anti-ghosting y modo gamer, que desactiva la tecla Windows para no pausarte la partida por error. Esto ya nos indica que es un teclado pensado para jugar, aunque obviamente se defiende estupendamente a la hora de programar o escribir. Vamos con los pros y los contras. Es un teclado pesado, de construcción robusta, de diseño sobrio y que me ha acompañado durante unos cuantos años. Me encanta cómo suena y me encanta el aspecto que tiene, aunque esto será más cuestión de gustos personales. La iluminación LED me encanta porque, aunque no es muy complicada de utilizar, sí que la veo muy completa. Agradezco no tener que estar bajándome programas y toqueteando software cada vez que formateo o cambio de ordenador. El crear presets personalizados es súper rápido y muy fácil, por lo que puedes crear distintos perfiles para distintos juegos y que solo se iluminen las teclas clave. Además, la intensidad de la iluminación es regulable, con varios niveles dependiendo de tus preferencias. En cualquier caso, la máxima intensidad es, de hecho, bastante intensa, incluso se aprecia a plena luz del día. En cuanto a aspectos negativos, la verdad es que no le encuentro muchas pegas. El tema de que no tenga reposamuñecas no es algo que yo eche en falta, pero tenlo en cuenta si tú sí lo necesitas. También me han dicho que es muy ruidoso cuando escribo, pero ¿qué teclado mecánico no lo es? Si precisamente eso es lo satisfactorio de los teclados mecánicos. En conclusión, un teclado mecánico no especialmente caro, sobre todo si lo encuentras de oferta, que cumple perfectamente su función de escuchar ese clic 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 cuando escribes o juegas. Y si eres nuevo por aquí, ya somos dos, suscríbete para no perderte ningún vídeo y déjanos en comentarios de qué producto te gustaría que habláramos en futuras reviews. ¡Nos vemos! Thank you.